le doy la más cordial bienvenida a este espacio en Aristegui Noticias. En febrero de este año, el ingeniero Ewe Falciani entregó a distintos medios de comunicación parte de una lista de clientes bancarios que él sustrajo hace siete años cuando trabajaba en la sucursal de HSBC en Ginebra, Suiza. En esta lista de 100.000 mil personas, se encontrarían presuntos evasores fiscales que actuaron en connivencia con la institución crediticia. En esta lista, además, hay mil mexicanos. Ayer tuvimos la posibilidad de conversar con Falciani al respecto, y esto fue lo que nos dijo. Le invito a ver parte de esta entrevista. De esa lista supimos que había más de mil nombres vinculados con México, con los mexicanos. Había políticos, había artistas, había eh, bueno, distintos personajes, empresarios también en ella, y las autoridades mexicanas dijeron que si había indicios pues iba a investigar. usted sabe qué fue lo que pasó con estos nombres mexicanos encontrados en esta lista. bueno, eh, se podía obtener esa información desde francia desde el principio. y como siempre, eh, necesita un apoyo político para que las investigaciones siguen. y en el caso de méxico, no es, es igual de los otros y siempre pasa siempre a, a, por, uh, por el primer paso es que la gente lo entiende, sabe que se tiene algo de hacer, después que, que quiere que se hace, y entonces al final que los políticos uh, ponen la, las, um, las medidas en marcha para que se pueda hacer. Y pasa muchas veces um, a través de una cooperación internacional. En 2012 hubo un caso de lavado de dinero eh, que reconoció HBC, incluso fue multado por 1.900 millones de dólares, en México solo 27,5 millones de dólares de multa. Eh, ¿Cree usted que se está eh, haciendo lo suficiente para evitar el lavado de dinero en Latinoamérica y concretamente en el caso mexicano? Creo que ya está muy interesante de observar que, por ejemplo, um, los ciudadanos del América del Norte han obtenido 1.900 millones. Es decir, que también los mexicanos, los ciudadanos mexicanos, pueden pedir multa más grande a los bancos uh, por Francia, por ejemplo. Uh, la justicia espera 2,500 millones uh, a la holding. Ha pedido est esto, esta suma a la holding de la KSBC. Creo que los uh, varios países pueden hacer lo mismo. No solo recoger uh, multas de los clientes, pero también de los bancos y además de la holding. Es un, un modo para obtener dinero que es más sencillo que, uh, que de ir por detrás de todos los clientes cada vez. Pero además, uh, una vez que se ha hecho esto, se puede obtener y utilizar los recursos para cambiar uh, la política fiscal local, que muchas veces permite que al final eh, los ciudadanos se queden sin recursos. Usted ha asesorado a distintos gobiernos latinoamericanos, como el de Chile, como el de Argentina, ha participado en investigaciones en otros países como Francia o como España. ¿Las autoridades mexicanas eh, lo han contactado alguna vez para que brinde alguna asesoría con todo el conocimiento que usted tiene sobre la materia de evasión fiscal a partir de concretamente esta lista? Uh, hasta ahora no, y um, esperamos que también con vuestra ayuda, porque muchas veces, una vez más, uh, sin, sin los medios de comunicación, sin los medios, los ciudadanos no lo saben y no piden, que puede devenir una prioridad por los investigadores, este temas es, es difícil. Uh, por ejemplo, en España se necesitó meses, pa para no decir años, para que los ciudadanos entiendan que el problema eh, llegaba hasta Suiza. Antes de, hace dos años, um, los ciudadanos españoles no pensaban que el problema fue así largo, así, con un ancho así. Um, importante. Claro, usted, eh, señor Falciani, ¿cuáles son las experiencias que ha tenido en el caso latinoamericano con los gobiernos argentino y chileno y si ha habido voluntad por parte de estos de lograr eh, actuar en el caso de elevación fiscal? Es que al nivel, por ejemplo, de la Argentina, es un. Procedimiento que está continuando y que está bien. Chile con Brasil uh, estamos mirando cómo se puede actuar. Son enfoques que, que necesitan, a nivel político, no solo judicial, un, condiciones muy, muy especiales. Y explica por qué. Estamos mucho preguntando qué está pasando. En el caso de AKSBC, AKSBC tiene esta suerte de ser muy, muy, muy uh, sencillo de entender. Y abre la puerta para limpiar grande parte uh, de la evasión y optimización fiscal. Entonces, tenemos que continuar ¿no? a presionar. Ahora hay cárteles de la droga involucrados en la evasión fiscal, algunos de ellos mexicanos que aparecen eh, pues, eh, o que han aparecido vinculados con el banco HSBC. Eh, ¿Tiene usted eh, miedo de que alguno de estos cárteles eh, pueda actuar en contra suya por estas revelaciones? Es que mmm, son riesgos que, que manejamos. Uh, se si tengo protecciones de varios países, es por esto. Es porque, por supuesto, cuando vemos que esos mecanismos vienen utilizados da gente peligrosos se tiene que actuar y, y, y encontrar medidas de protecciones. ¿Cuál es la relación que usted encuentra, además de la obvia, entre el narcotráfico, el lavado de dinero, la evasión fiscal, por lo que sería necesario profundizar en este tipo de investigaciones? Puede ser que, antes de todo, se tiene que actuar localmente. No se tiene que, que buscar fuera de sus países las soluciones. Porque muchas veces en este caso es un poco excepcional ayuda a conocer el uh, como importante es pero uh, todo desde el principio empieza en el país en el, su mismo país entonces es en el país que se tiene que actuar antes de todo la próxima vez que haya un Swiss Leaks como se le conoce a la filtración eh, de al algunos periodistas de estos datos de la llamada lista que lleva su nombre, la lista Falciani, ¿considerará eh, hacerlo a un medio mexicano? ¿Están interesados en colaborar con algún medio mexicano para que se conozca esta información a, a detalle allá? Es que si, si continuemos con, con filtraciones, por mí um, puede ser un fracaso, porque Significa que no hemos entendido uh, los que se tiene que entender con, con los mecanismos. No hemos tomado las decisiones. Significa, significaré, uh, de cambiar el sistema. El sistema, estoy hablando de la política fiscal local, por ejemplo, en México o en otros países, cómo se puede mejor, uh, controlar mejor el, el sistema financiero es fundamental. Por eso se necesita recurso, por eso se necesita saber cómo recoger los impuestos. Y es por eso que estoy hablando de política fiscal. En México se ha iniciado recientemente una plataforma llamada México Leaks, que busca precisamente proteger el anonimato de aquellos que decidan hacer filtraciones sobre temas de interés público. ¿Cree que eh, el asunto de las filtraciones. Todavía da para rato en el sentido de que es uno de los medios más eficaces de conocer lo que está de momento oculto. Usted mismo habla por su experiencia. Creo que uh, el próximo paso tiene que ser hecho con las empresas, con los empresarios. Es decir que se se pone. Uh, medios de comunicaciones dentro de las empresas. Existen hotlines, uh, whistleblower hotlines. Uh, se ¿sí ve de qué estoy hablando. Que puede ser útil para que desde dentro de las empresas se puede uh, comunicar con, por ejemplo, ciudadanos, grupos de ciudadanos de, que pueden apoyar a empresas que tienen un problema con corrupción o con, ¿sabes? crimen, tiene que ser así. Los ciudadanos pueden ayudar a que cambie, pero con redes. Um, no es porque uh, sabemos siempre más y más um, los criminales, conocemos más y más los criminales, que, tenem, que, que tendremos más medios para actuar. Los medios le, le buscamos, le encontremos en la sociedad civil, en el voto y antes. En el uh, modo de recoger los impuestos con la ayuda de las empresas que tienen que luchar contra uh, una competición desleal. En la rueda de prensa que acaba de ofrecer, usted manifestaba eh, cierto mensaje esperanzador por los resultados de las elecciones locales aquí en España, en las que han adquirido protagonismo los partidos emergentes profundice un poco sobre este cambio a partir de la voluntad política que es una constante en lo que aquí ha mencionado. Es que claro que en Europa, ¿eh? porque se habla de un tema europeo, um, vemos que al nivel político uh, han tenido hasta ahora un discurso único. Este discurso fue que no se podía cambiar nada que se tenía a hacer recortes solo esto, pero vemos que con nuevas informaciones sobre qué están haciendo los evaluadores, lo, los empresarios que no pagan nada de impuesto, se tiene otra alternativa que de recortar los mismos siempre los mismos ciudadanos. Entonces, uh, sabiendo que el dinero no ha desaparecido Saber que uh, existen políticos y políticas que pueden uh, cambiar esto es una buena noticia por muchas personas. También por México, sabiendo que al final la, el dinero no, 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 ha, no ha desaparecido. Se tiene solo que aprovechar de que está creando como riqueza el suministro su pueblo, su, los ciudadanos mexicanos. Eso es importante, saber que es uh, posible cambiar esto. Es un mensaje que llegó uh, en España, por Europa, pero además de esto, por todos los que saben, gracias a informaciones como esta también, que no se puede confiar en las personas. Que mejor confiar en el grupo, en, el, en los mecanismos, en las administraciones, en los procesos para actuar. Hasta aquí parte de esta conversación que sostuvimos ayer con el ingeniero Hervé Falciani. La invitación, por supuesto, para que se quede con aristeguinoticias.com y nosotros nos oímos y nos vemos en una próxima entrega. Que le vaya usted muy bien.